Marcelo Geoffrey, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrevista. Gracias a ustedes por llamarme. Vamos a intentar tener una conversación irreverente al estilo Sebrilesco, pero bueno, no me voy a poner en, no me voy a, por lo menos, a poner tanta presión porque no creo, claramente, no estoy a la altura del gran Juan José Sebrelli, ¿no? Pero bueno, se me ocurre comenzar la entrevista haciendo referencia al libro que ustedes escribieron en conjunto en el marco de la pandemia, de la última pandemia, y esperemos que sea la última en realidad, donde desarrollan el concepto de Giorgio Agamben, ¿no? Esto de estado de excepción, entre otros, ¿no? Y también el de desobediencia civil, Thoreau. Digo, se me ocurre pensar o preguntarle esto de si el estado de excepción fue una necesidad, entre comillas, de los gobiernos frente a la pandemia, o si en realidad fue una excusa para luego comenzar a gobernar de alguna u otra forma mirando hacia otro lado de respecto de algunas instituciones. Bueno, una primera aclaración que el estado de excepción en países europeos equivale a lo que en la Argentina sería el estado de sitio. Efectivamente, en países europeos, como en España, por ejemplo, se hacía periódicamente y durante un tiempo relativamente corto, porque fueron 2, 3 meses y de modo intermitente se hacían las reuniones del Congreso para declarar ese estado de excepción. Por lo contrario, en la Argentina nunca se declaró el estado de sitio. Es decir, que fue una limitación de derechos solo de prepo, de facto. Entonces, esa es la primera aclaración. Segunda, obviamente que depende del estado, del país. En países democráticos, podían estar, efectivamente, tu pregunta es relativamente subjetiva, en el sentido de que uno tiene que indagar por qué lo hacían. Claro. Yo diría, en países democráticos, podría ser no sé, en Estados Unidos en ese momento estaba Trump, lo que, digamos, genera algunas dudas. Pero en países democráticos, en principio, uno tiende a pensar que las limitaciones podían ser un error llevado en gran medida por la soberbia de los científicos, de los médicos, y en países en donde no predominaba la democracia, como Hungría, por ejemplo, con Víctor Orbán, o en la Argentina con Alberto Fernández, o ahí, digamos, había habido una tendencia, o en China, ¿no? En China, ahí había una tendencia a que esas limitaciones fueran evidentemente ya con un fin o con un objetivo autoritario. Hubo países en donde las restricciones fueron fuertes y eran países democráticos. Por ejemplo, Canadá con Trudeau o Nueva Zelanda con Jacinda Ardern. Las limitaciones fueron fuertes y ahí fueron por error, evidentemente. Fue una exageración llevado por esa altanería de 4 médicos mundiales que pensaban que se venía el mundo abajo, Tal ¿no? cual. El segundo concepto que me planteas es el de desobediencia civil. El concepto de desobediencia civil, básicamente, digamos, para tratar de resumirlo brevemente, es esto. Los seres humanos, antes del contrato social que es en realidad una entelequia bastante abstracta, pero, digamos, pensando el simbolismo de la idea de contrato social, antes hay una sociedad prejurídica, presocial. En esa sociedad prejurídica, presocial, los seres humanos al menos tienen 3 derechos. El derecho a la libertad, el derecho a la vida y el derecho a la propiedad de algunas pequeñas cosas que adquieren, como moviendo un árbol, agarran una fruta o agarran un vegetal. O arman una, logran armar con un árbol, logran armar una balsa y esa balsa es propia. Entonces, tienen esos derechos antes de que exista la idea jurídica de derecho. ¿Por qué? Digamos, porque ellos son propietarios de eso y tienen la autodefensa para poder repeler a quien quiera sacárselos. Si en un estado ya
digamos, después del contrato social, en un Estado en donde existe ya los derechos instituidos de un modo formal, un Estado intenta sacarle esos derechos que son primarios al ciudadano. Por ejemplo, Alberto Fernández, digamos, gobierna un país en donde a una chica que salió a hacer unos mandados en San Luis la agarra la policía y la ahorca, o un país en donde en el norte agarran a un señor Espinosa porque estaba en una carrera cuadrera y lo tiran a un barranco. Entonces, en ese contexto, el ciudadano que está en un estado post-jurídico, ya, digamos, después del contrato social, tiene derecho de recuperar los derechos que tenía antes, porque uno no forma, digamos, no se mete en el Estado, no se mete, no acepta el contrato social para tener menos derechos que antes. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros dijimos es, los ciudadanos, frente a un Estado que no te deja abrir tu negocio, que te mata, que cancela tu vida privada, entonces los ciudadanos tienen derecho a recuperar esos derechos que tenía antes de haber firmado el contrato social. Esta es, digamos, la idea muy sencilla y que no es una idea que inventamos nosotros, sino que es una idea que venía del siglo XVII con Locke y del siglo XIX con Thoreau. Claro, tal cual, tal cual. Digo, ahora frente, digamos, y siguiendo el hilo de lo que usted muy bien desarrollaba, ¿no? Digo, ¿daría la sensación de que hay como un exacerbamiento del Estado, como un retorno de cierto pensamiento de Estado-Nación, como que hay muchas personas también que se sienten cómodas en este lugar, ¿no? Pienso en fenómenos como Donald Trump, como Bolsonaro, y en otros fenómenos más totalitarios, no democráticos, quiero decir, donde, digo, se me viene a la cabeza esta frase de Kant, donde, digo, algunos tienen este temor frente a esta autoculpable minoría de edad, ¿no? Se sienten culpables, pero al mismo tiempo no saben de qué forma salir de este estado de una presencia exacerbada del Estado en la toma de decisiones de lo cotidiano, ¿no? Sí, sí. Yo matizaría en algún aspecto. Yo creo que, digamos, la idea de Estado es una idea fundamental. Pensemos, ¿cuándo nace, por ejemplo, la Argentina? La Argentina nace en la segunda mitad, básicamente, del siglo XIX. ¿Cómo nace? Nace con Sarmiento y la idea de educación pública, que después se traslada desde el punto de vista normativo en la ley 1420. Uh-huh. Nace con Mitre y la idea simbólica de organizar un imaginario colectivo plasmado en dos libros que versan sobre cómo nació el país, ¿no? La historia de Belgrano, la historia de San Martín. Nace con la idea de estructurar un territorio y poder defenderlo. Roca, Pellegrini, nace con los ferrocarriles. Es decir, la idea de Estado y sobre todo una idea de una burocracia profesionalizada. Uh-huh. Esa idea de Estado, y la idea, esto que decía Demitre, es la idea de una idea identitaria. Yo no estoy en contra de eso, es decir, justamente para que pueda ese Estado tener una capacidad de coerción sobre los ciudadanos y poder a su vez defenderlos, justamente tiene que existir el Estado. Lo curioso y paradójico es que los que hablan y cacarean y se llenan la boca con la idea de Estado presente son los que han destruido el Estado, porque han generado un hipérbole de ese Estado en zonas, sectores, aspectos que el Estado no debería meterse, y han destruido los ferrocarriles, han destruido la escuela de gestión pública, han destruido esa burocracia profesionalizada y la han convertido en un ejército de ñoquis, y han llegado al escándalo de que el empresario privado se ha transformado en empresario prebendario. Uh-huh. Donde uno aprieta, salta pus. El cloro, hay una negociación para que un señor contrate con Malena Galmarini.
la televisión, hay un señor que echa a una periodista porque critica a un político. Un diario te arma una operación con el personaje, con la foto de una cancha de fútbol. Es decir, todos los empresarios, todas las vacunas estaban vinculadas a un señor que que tiene un laboratorio y que ya venía haciendo negocios en la época de Cristina con el peronismo tucumano. Es decir, esa idea se transforma en una colusión, en un contubernio entre empresarios y Estado. Ahí es donde se destruye el Estado. Yo no digo que en el siglo XIX esto no existiera. Rosas le regaló prácticamente todas las tierras a la familia Anchorena, que eran sus primos los Anchorena. Roca tuvo, que era tucumano, y con todo lo que yo admiro a Roca, porque fue la construcción de la nación argentina, la Argentina moderna, hay que decirlo, Roca tenía vinculación con las azucareras tucumanas. Es decir, no digo que esto no existía, lo que pasa es que en el siglo XX, sobre todo a partir de los años 40 y ya a partir de los años 60 de un modo desembozado, y en los 2000 con el kirchnerismo de un modo ya obsceno, esto se transforma en una mafia. Entonces ahí es donde se destruye la idea de Estado. El Estado debe existir y tenemos justamente el gran desafío que tenemos los argentinos es volver a un Estado muscularizado. Tal cual, usted recién bien mencionaba a Malena Galmarini y este negocio con el cloro, que también es complejo porque parece que se trata de un sindicalista que produce el cloro en el mismo lugar del sindicato, ¿no? Es un poco bastante, bastante rebuscado. Sí, iba a decir no algo que ayer yo no lo vi, pero me dijeron que estuvo en una entrevista que le hicieron la ex mujer de Nisman, Arroyo Salgado, y contaba que ella había tenido, digamos, con el fiscal Escapolán un tema ahí y que la recusaban abogados vinculados a Massa y e incluso a otros políticos vinculados a Massa. Y justamente resulta que este fiscal es el que había operado en otro momento para hacerlo zafar a Massa cuando fue aquel robo en su casa. ¿Por qué? Porque había $2 millones que aparentemente no se podía justificar de dónde era. Entonces, a pesar de que se lo había robado gente vinculada a los servicios de inteligencia del kirchnerismo, a pesar de eso, él tenía que ocultar que estaba ese dinero, porque ese dinero aparentemente provendría de algo sucio. El fiscal Escapolán es el que lo hace zafar, y ahora la recusaban a Arroyo Salgado para que fuera a otro juzgado, en donde intervino Malena Galmarini para poder salvarlo a Escapolán después de un juicio político. Es decir, todo esto es una mugre, ¿no? Todo esto es una mugre. Esto no es un Estado, esto es directamente un conjunto de mafias. Y el problema es que cuando hay mafias, nadie viene a invertir. Es decir, vos tenés, por ejemplo, Estados fallidos, de algún modo como, qué sé yo, Nigeria, en donde tenés petróleo, tenés minería, tenés de todo. ¿Y por qué digamos, el Estado crece, el país crece? Porque tienen, digamos, bienes que valen muchísimo. Pero el problema es que nadie va a invertir porque saben que ahí el que va a invertir tiene que pagar el diezmo al funcionario. Y lo mismo está empezando a pasar y ya desde hace muchísimos años en la Argentina. Nadie viene a invertir porque saben que es imposible. Yo una vez recuerdo que estuve en una isla en el Caribe que se llama Turks and Caicos, ¿no? Y entonces veía que había edificios a medio empezar. Y entonces yo le preguntaba al que me estaba llevando, le digo, ¿por qué pasa esto? No, porque cambió de gobierno, me decía, y las comisiones, las coimas que habían pagado al anterior ya no sirven, y entonces quedaron todas las obras así a medio construir. Tal cual, tal cual. Digo, frente a la realidad imperante en Argentina, que es por demás caótica, ¿no? No es necesario entrar en detalles porque ya sabemos que es caótica, aparece nuevamente en escena, digo, porque nunca se fue, este
nuevo superministro, a mí me cuesta la palabra superministro, ¿no? Como Sergio Massa. Digo, ¿Sergio Massa es la solución, por lo menos temporal, a los problemas de los argentinos? Bueno, más o menos al mismo nivel que era la solución Maradona para la selección argentina. El otro día estábamos justamente con Sebre, digamos, los argentinos estamos muy acostumbrados, en el fondo tenemos como un espíritu chanta, ¿no? O sea, no es raro que en la Argentina se haya inventado la crotoxina, un remedio que decían que curaba el cáncer. O sea, tenemos como una tendencia a mitificar temas, ¿no? El otro día estábamos justamente con Severelli haciendo una nota y el periodista, creo que era de Infoba, no, de La Nación, del diario La Nación, nos preguntó qué pensábamos de Sergio Massa. Entonces lo que le decíamos es que es extraordinariamente curioso que la misma semana que lo nombraron a Sergio Massa, exactamente la misma semana, hayan estrenado en el Teatro Colón El elixir Elixir del de amor. Amor. Claro, Totalmente. porque El Elixir de Amor es una ópera en donde uno de los personajes, el doctor Dulcamara, vende un licor, una especie de vino, con el cual le dice a los personajes que con eso van a poder enamorar a cualquiera que quieran. Entonces se lo vende y el personaje lo cree, paga por eso, le paga. Y entonces justo en ese momento surge la cuestión, empieza el rumor de que este personaje tenía un tío millonario que había muerto y que él iba a heredar. Entonces, efectivamente, un montón de damas comienzan a sentirse seducidas por este personaje, no porque hubiera tomado el licor, sino porque iba a heredar. Y entonces se genera una especie de reguero de pólvora de que el licor es mágico y que va a solucionar todo. Y el doctor Dulcamara sigue estafando a todo el mundo ahí en ese pueblo. Lo demás es algo así. Es un vendehumo que lo hace muy bien, que tiene, digamos, esa capacidad de seducción. La gente ya, obviamente, ya lo tiene calado. De hecho, tiene un 8 o 9% de imagen positiva. Pero, sin embargo, tiene como algo. Y hoy en día, evidentemente, lo que hay en esa esfera de poder, en ese cogollito de poder entre Cristina, tal vez es como lo que pensó Cristina es, bueno, si me salva esto, con Alberto estoy muerta porque nos lleva al desastre. Pongo a este hombre, a este aventurero, y de repente le sale y me salva. Si le llega a salir bien, ya veré cómo me arreglo para seguir sin darle demasiado poder. Y Massa, a su vez, que estaba muerto porque tenía 8 o 9% de imagen positiva, se cree que puede ser Fernando Henrique Cardoso, que salió de ministro de Economía e hizo una carrera. O Emmanuel Macron. Claro, en el fondo los dos están, digamos, tan embromados, ella con los juicios, él con una carrera política. Él, digamos, tal vez termine como su amigo Manzano, como un empresario. Y en ese sentido probablemente no le vaya mal. Ahora, yo creo que tal vez estamos asistiendo, es difícil decirlo, pero tal vez estamos asistiendo a una etapa final agónica al menos del kirchnerismo, ¿no? Siempre, del peronismo es difícil decirlo. Yo siempre me acuerdo que Luis Alberto Romero me cuenta que cuando él era chico, el padre, José Luis Romero, el gran historiador argentino, ¿no? Junto con Alperín Donghi, los dos grandes historiadores, se reunían en la casa y entonces decían, en los años 50, 50 y pico, y decían, no, esto del peronismo ya termina, esto ya enseguida termina, dice, 70 años después seguimos padeciéndolo, ¿no? Así que del peronismo siempre hay que tener reparo, siempre hay que tener ciertas reservas, nunca se sabe por dónde reaparecen, porque se disfrazan, vuelven, se ponen travestidos, reaparecen, ¿no? Pero el kirchnerismo me da la impresión de que está en una etapa agónica. No, claramente, digo, hace unos días, conversando con un legislador nacional, digo, ambos coincidíamos en que esta es una especie de 2001 del peronismo, ¿no? Que obviamente tiene como actor protagónico al kirchnerismo porque es como, qué sé yo, la franquicia del momento. En tanto y en cuanto, tal vez y probablemente puedan llegar a diciembre de 2023, puedan terminar su mandato.
sin necesidad de anticipar elecciones, como se escucharon algunas voces por ahí y demás, pero nada, tal vez después volver al poder les implique realizar pactos, alianzas con otros partidos políticos. Es decir, ya no lo pueden hacer usando solamente el sello del pejotismo, ¿no? Sí, y la verdad que es raro también esa sensación de temor que el peronismo le está teniendo a Cristina. Pero es una sensación... El peronismo yo creo que es un movimiento machista, ¿no? Si uno... Bueno, de hecho, ¿cómo le decían a Perón? El macho. El macho, sí. El macho. Andaba con chicas de 14, 15 años... Con Evita, digamos, Evita era una especie de apéndice. Es el gran mito del peronismo, Evita y no Perón. Pero Evita era una especie de apéndice. La ponían, la sacaban, le decían, no, vos no vas a ir de vicepresidenta, no, ahora te sacamos. Ahora, las mujeres que tienen que ver, las mujeres que tienen que ver con grandes personajes del peronismo, evidentemente se transforman, se hipertrofian, y la tropa peronista queda como paralizada frente a esas mujeres. El peronismo canónico estaba paralizado con Evita, ¿no? Desde Mercante hasta... Todo, yo recuerdo perfectamente el año 82, es un año increíble, porque todo el año 82 el peronismo no podía nombrar a su candidato para las elecciones. ¿Por qué? Porque estaban esperando la señal que llegara desde España, de Isabel, que había estado, digamos, había tenido el golpe de Estado en el 76, se había ido, había estado presa, había estado en Villa La Angostura, y después de eso se había ido allá a España, y estaba allá, y todo el peronismo esperaba el mensaje, y no nombraban a nadie. Y finalmente lo nombraron, creo que cuando nombran a Luder y Vittel como candidatos, es dos o tres días antes de la fecha en que ya expiraba la... ¿Por qué? Porque tenían como una... Ella se llamaba María Estela, Isabel Perón, ¿no? Y a esta mujer pasa un poco lo mismo, es decir, es la heredera de una saga, y entonces le tienen una especie de respeto reverencial. Pasa algo raro en el peronismo con las mujeres. Tal cual. O sea, incluso me atrevo a pensar que el año que viene, año electoral, podríamos, o el pejotismo, ¿no? Podría carecer de un gran elector, si es que Cristina Kirchner no logra convencer a los propios. Puede ser, sí, sí, porque es raro porque ella no llega, pero no. Al mismo tiempo su presencia obtura el crecimiento de otros. Esto, por ejemplo, digamos, cuando ya en el peronismo, por ejemplo, ya se supo que Isabel no iba a volver, que no iba a reaparecer, que era claro, siguió su silencio, siguió, no era porque era una genia, sino porque estaba callada y no iba a hablar, ¿no? Entonces, cuando definitivamente se consolidó aquella idea de que Isabel no iba a hablar, entonces ahí aparecieron los Cafiero, los Menem, los Grosso, los de la Sota, aquello que se llamó la renovación peronista, floreció cuando quedó claro que Isabel no iba a hablar. Con Cristina tal vez tenga que pasar lo mismo, lo que pasa es que, bueno, es una mujer, es raro lo de Cristina, porque si uno piensa, ¿no? La etapa de 2003 a 2007 fue una etapa de un peronismo relativamente clásico, ¿no? Néstor intentó tener los superávit gemelos, tenían una suerte enorme porque venían de la siembra directa de los 90, la devaluación de Remes-Nenikov y el aumento de los commodities, subió a 200 y después llega en el 2007-2008, llega a $600, o sea, más suerte no podía tener. Se le debe haber multiplicado por 30 o por 40 el valor de los ingresos, digamos, en dólares de las exportaciones sin hacer nada, ¿no? Lo único que sí hizo fue alinear los precios, digamos, manejándola con algunas empresas y con los sindicalistas los salarios. Ahora, cuando uno habla con algunos kirchneristas, yo en una época tenía
esa, me autoinfligía ese tipo de... Uno habla con algunos kirchneristas y te dicen el verdadero kirchnerismo nace después de la crisis del campo, 2008, una cosa así. Ahí es cuando nace Carta Abierta, ahí es cuando empieza la idea de la Cámpora. Y empieza justamente con Cristina. Néstor se muere en el 2010, pero a partir del 2008 nace... el cristinismo es algo distinto del kirchnerismo clásico. Es como un matiz, un brote, pero un brote, diría, psicótico casi del kirchnerismo clásico. Porque Cristina lo que hace es hacer un kirchnerismo de discoteca, ¿no? Con es Fuerza Bruta en el 2010, y con Kicillof, personajes extravagantes, vudú, no para la corrupción que había empezado con Néstor, pero al mismo tiempo un desborde de gastos tremendo. Es decir, ella parece que no tiene la menor idea de cuál es la economía, pero sí tiene idea de los imaginarios estéticos en los cuales ella quiere inscribir al kirchnerismo en particular, porque muy peronista no es. Entonces, en ese sentido, el kirchnerismo cristinista se inscribe en ese disparate, ¿no? En una especie de locura estética, diría yo. Tal cual, y pensando, en el juicio que actualmente está afrontando la actual vicepresidenta de la Nación, usted, hizo referencia en el diario de la Nación a una cita, que voy a leer textual, que dice: Borges sostenía que la democracia es un abuso de la estadística. El punto de quicio es que no basta la mera democracia, debe ser democracia liberal. En relación al valor simbólico, ¿no?, que tiene el juicio de Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué hay efectivamente detrás de este juicio para usted? ¿Cree que puede haber una condena real? Bueno, me da la impresión de que, salvo que prendan fuego tribunales o que asesinen a todos los jueces, las pruebas están ahí, son irrefutables, no podría, solo una hecatombe, algo inesperado. Bueno, por supuesto, siempre las cosas inesperadas en política pasan, ¿no? Los cisnes negros, como dicen ahora. Claro. Pero salvo una cosa así muy heterodoxa, la condena, al menos en esta instancia del juicio oral, parecería que tiene que recaerle. Ahora después, bueno, tiene que ir a casación, tiene que ir a la corte. Incluso estas maniobras, como estas recusaciones, en el fondo son como, casi diría yo, admisiones implícitas de que va a ir una condena. Como sabe que va a ir una condena, recusa para que le digan que las recusaciones son inapropiadas, indebidas, y entonces después poder decir, esto es lo fair, yo lo había dicho, los recusé por eso. Es decir, se está curando en salud, ¿no? Tal cual. Bueno, y por último, frente a este panorama, a una Cristina Kirchner complicada judicialmente, a un Sergio Massa que por ahora es un híbrido, ¿no? ¿Hay opción de una verdadera democracia liberal o de comenzar a sentar las bases de una forma a lo argentino de democracia liberal en 2023? Bueno, lo positivo es que hay dos partidos. En otros momentos, había uno solo, incluso Néstor, por ejemplo, cuando pensó primero en la transversalidad con Ibarra, con Juez, ahí lo que quería es ir a la idea de partido único, lo refuerza después con la transversalidad. Durante un montón de años en este siglo XXI hubo prácticamente un partido único. Recuerden que Cristina en un momento gana por más de 30 puntos. Es decir, la idea de partido único al estilo mexicano, eso estaba muy, muy, muy fuerte. Idea que viene de Perón e incluso de Yrigoyen, ¿no? Esa idea de partido único está en la historia argentina. Ahora, hoy tenemos dos partidos. Lamentablemente, uno cooptado por el populismo, que es el peronismo. Pero bueno, eso a lo mejor se puede reconfigurar. Y otro partido, que es el Juntos por el Cambio,
que es un partido matizado, en donde hay vertientes que tienen tintes populistas. Hay vertientes que tienen tintes populistas, yo diría Morales, Manes, son vertientes con algunos tintes populistas. Otras vertientes que son vertientes que están vinculadas de algún modo a cierto peronismo, de hecho lo dicen casi explícitamente, ¿no? Que hay que llegar al 70%, que tienen que incluir peronistas sanos, no sé qué quiere decir con eso. Casi absurdo, porque dicen, no, tenemos que, esto lo dice Larreta básicamente, tenemos que conseguir peronistas que nos permitan hacer las reformas. Sí, la reforma laboral, la reforma previsional, esas reformas no se las van a dar nunca a los peronistas, por más sanos que sean, porque todos los abogados de los sindicatos, todos ellos están todos organizados alrededor de esos curros. Entonces, además, ¿por qué le van a dar eso? Digamos, perdón, Marcelo, daría la sensación de que es aquello a lo cual se negaron en 2017, 2018, cuando Emilio Monzó presidía la Cámara de Diputados, ¿no? Pero tal cual, o sea, yo Macri le pedía a Monzó o a Frigerio que le trajera una mesa y volvían de las provincias con una virome. Es decir, había como una asimetría entre lo que se necesitaba y lo que conseguían, porque es muy difícil, digamos, negociar en esa dialéctica. Bueno, entonces queda en Juntos por el Cambio, quedan, por supuesto, sectores, ¿no? Queda el sector de Patricia Bullrich, queda el propio sector de Macri, queda Pichetto, es decir, hay sectores que parecen como que entienden lo que el gran cambio se consigue con voluntad política en principio y con votos, y que no se pudo hacer entre el 2015 y el 2019 por dos motivos. Uno, porque el gradualismo medía la debilidad política, es decir, no tenía gobernadores, no tenía mayoría en ninguna de las dos cámaras del Congreso, no tenía sindicalistas, tenía una total debilidad política que le impedía sacar leyes, etc. Y segundo problema, culturalmente, la sociedad argentina no estaba dispuesta al cambio. Porque recuerden todos que por un pequeño aumento de las tarifas, que obviamente había que hacerlo, como ahora de vuelta hay que hacerlo, porque digamos, no puede ser que el Estado le pague a la gente la luz, o sea, no puede ser. Salían aún en canales, digamos, que uno podría decir que tenían más afinidad con el macrismo, salían los comerciantes a decir que Macri era un monstruo, etcétera, etcétera. Pero culturalmente no estaba preparada la sociedad. En cambio, ahora da la impresión de que sí está más preparada para ese cambio, porque estamos como empezando a entender que no hay otra vuelta que los equilibrios macroeconómicos. Así terminó la Edad Media. La Edad Media termina cuando los señores feudales no pueden alimentar más a los esclavos. Y entonces pasan a ser siervos de la gleba y así termina la Edad Media. Claro, fueron siglos. Esperemos que en este caso no sean siglos, sino años, meses, ¿no? Esto es como pasar por un purgatorio y bueno, una vez que uno pasa por el purgatorio, se pasa del otro lado. Tal cual, tal cual, tal cual. Marcelo, muchísimas gracias por tanta claridad y por tanto análisis. Creo que nos sirve para nada, para poder rever y ver, ¿no? La realidad en la cual estamos inmersos y lo que viene a futuro no tan lejano, tal vez, ¿no? No, gracias a vos, gracias a ustedes por llamarme, por pensar en mí. No, por favor. Le vamos a enviar de regalo uno de los vinos que compartimos aquí en el programa, que es Antenada, que es de una productora platense que ella produjo en el Valle de Uco y que lo hizo bonaerense de alguna u otra forma, pese a que trajo la uva y toda la cuestión de por allí. Un gran abrazo, Marcelo. Bueno, hasta Baco siempre. Perfecto, tal cual. Un gran abrazo, Marcelo. Gracias. Muchas gracias.